Otro paraíso en venta es el islote de Espalmadora. Solo unos metros de Formentera son casi 2 kilómetros cuadrados de parque natural, dunas y vegetación rodeado de aguas cristalinas. ¡Qué bonita playa! Mucha arena blanca, el mar claro. A mí me encanta, me parece que estás como en el Caribe. La isla cuenta con 2 casas y ya no se puede construir ni 1 metro más. La excesiva afluencia turística al islote es lo que hace que sus propietarios quieran desprenderse de ella. Con el turismo, la isla está poco preservada. Está poco preservada porque la gente se pasea por las dunas. La gente utiliza la isla de una forma, yo diría que inadecuada. Este verano, una bengala lanzada desde un yate calcinó 1 hectárea y a punto estuvo de provocar una catástrofe ecológica. Decenas de miles de personas llegan cada año a este islote de 137 hectáreas sin saber de su valor ecológico. La presión turística creciente y las negligencias pueden llegar a provocar desastres como este. Sus actuales propietarios lo venden por 18 millones de euros. Su abuelo lo compró hace casi un siglo por 42.000 pesetas. Nosotros estamos dispuestos a pedir mucho menos para que esto pase a manos públicas, porque nosotros consideramos que esto tiene que acabar en manos públicas. Es, asegura, la única manera de garantizar la protección de este tesoro natural cada vez más frágil.